Ok, amigos, esta canción que acabamos de tocar es del grupo Queen, el solo de la canción Rapsodia Bohemia. Antes de enseñarles el solo, tengo que darles una pequeña semblanza técnica de los elementos que vamos a utilizar para que no se toque propiamente de memoria, que sepan qué están haciendo y hacia dónde se están dirigiendo. Esta canción está en mi bemol mayor, do menor, su relativo. Las escalas que vamos a utilizar es esta. En la primera parte del solo vamos a utilizar la escala pentatónica. Menor de do, mayor de mi bemol. En la siguiente parte vamos a utilizar una sección de la escala menor de do, que está aquí. Y en la última parte del solo vamos a utilizar esta escala. Ok, todas en do menor, mi bemol. Comenzamos con esta parte. Ok, va de nuevo. Es muy importante que mantengan un vibrato muy consistente y muy potente para que le den el carácter adecuado a la canción. Bending. Y otro bending con vibrato. La siguiente parte pasamos a la escala número 2 que expliqué anteriormente. Nos van a tocar sobre la segunda cuerda. Esta es la parte. De nuevo. Bending con vibrato. Todo junto. Ok, la última parte del solo se enfoca nada más en la escala número 3, que de la cual ya platicamos. Comienza aquí. Tocan la nota de do, su cuarta, que es fa, desarrollan el resto de la escala, bending con vibrato, luego regresan, hacen un pequeño slide. Desarrollando toda la escala, partiendo de si bemol. Repiten la frase. Lo hacen en esta situación, en la misma escala. Pasan a lo que, empezando sobre la misma escala en la nota de fa. Aquí salen de la escala porque van a tocar el arpegio, el acorde de la. Esta sería su tercera mayor, que equivale a un re bemol. La nota de la. Y su octava. Todo el solo junto, tocado a media velocidad.